amigos, pues ya se acerca, ya estamos a unas horas de que inicie el torneo femenil de fútbol aquí en la cancha del Polvorín, desde Puntilla, Lama, Veracruz. Y pues ya, como ustedes pueden ver a mis espaldas, ya se están afinando todos los detalles. Y bueno, pues sigan con nosotros aquí en Chino Noticias, donde les vamos a llevar todos los pormenores, que en punto de las 6 de la tarde empieza este gran evento con un desfile que será de por las principales calles de Puntilla Aldama a llegar hasta acá, hasta la cancha del Polvorín. Bien amigos, pues ya como ustedes puedan ver, ya estamos en la cancha del Polvorín y pues afinando los detalles. Y nos encontramos nada más y nada menos que con la delegada del barrio de los Plataneros, quienes son los actuales campeones de este torneo. Y bien, cuéntanos, ¿cómo te sientes este día? Pues estamos muy emocionadas. En lo particular estoy muy emocionada porque pues ya tenía 4 años que no se realizaba, y gracias a Rafa ahorita estamos otra vez pues aquí echándole todas las ganas, sacando esto adelante. Las jugadoras, tanto las jugadoras como yo, vamos a echarle los kilos para volver a ser campeonas. Queremos retomar el campeonato, ser las bicampeonas este año. Y en qué dices a toda la gente que nos ve en Puntilla y en varias comunidades del municipio de San Rafael. Claro, se les invita para que al rato a las 6 de la tarde asistan al desfile, que empezará desde el Campo Marte y terminará aquí en el Polvorín, y de ahí pues se queden con nosotros a disfrutar de los partidos. ¿Entonces van por el bicampeonato? Vamos por el bicampeonato. Oye, pues ahí están los ánimos, señores, desde aquí, desde Puntilla Aldama. Bien amigos, pues nosotros continuamos acá ya prácticamente con la cuenta regresiva para que inicie este torneo femenil de fútbol aquí en la cancha del Polvorín. Y nos encontramos con Emily, quien es la representante, la delegada del barrio de Tepito. Emily, ¿cómo te sientes este día que ya estamos prácticamente a unas horas de que inicie esto? Pues me siento un poco nerviosa. Bueno, ya ven, nos traicionan los nervios. Emocionada, pues a ver qué va a pasar y ver cuál equipo va a ganar. Y así, bueno, te entran diferentes emociones al momento. Pero pues todo bien, los esperamos al rato para que disfruten el Polvorín. Pues ahí está, amigos, la invitación para que vengan al ratito en punto de las 6 de la tarde para este gran torneo de fútbol femenil aquí en la cancha del Polvorín. Nosotros continuamos acá, que ya están calentando los ánimos prácticamente. Y ahorita nos encontramos con Nancy, quien es la representante del barrio Javier Solís. ¿Cómo se siente? Ya estamos a unas horas de que inicie este gran torneo de fútbol femenil. Pues con mucha emoción y pues aquí ayudando y terminando de encalar aquí la cancha y pues apoyar aquí principalmente a este barrio, ¿no? Porque es el que está organizando todo, pues se siente bonito y yo estoy nerviosa, la vera neta sí estoy nerviosa. Y pues también mis jugadoras se sienten nerviosas y como apenas, tengo unas que apenas es el primer partido que van a jugar y también pues están nerviosas ellas también y yo también, no crea que no, sí. Muy bien, ¿y qué le dice a toda la gente que nos ve aquí en Puntilla y en varias partes del municipio de San Rafael? Pues que nos vengan a ver, que esto va a estar bonito, que nos apoyen, que no se, no se van a arrepentir de haber venido aquí al barrio de choferes, ¿no? Porque es donde se está iniciando. Que no se van a arrepentir de ver este emocionante partido que va a estar entre los barrios de aquí de Puntilla Aldama. Y pues los invitamos a todos en común, a todas las comunidades que puedan apoyar aquí, los invitamos. Ahí está, amigos, en voz de esta señora, de Nancy, que los invita para que vengan a este partido, a este cuadrangular de fútbol aquí en la cancha de Polvorín. Y bien amigos, pues ya estamos a unas horas y nos encontramos con una señora más, quien es la representante de qué barrio. Barrio Choferes, Adela Vargas Zarro, y pues emocionada porque empieza el evento esperado por la comunidad y lugares circunvecinos, porque está la difusión que ha tenido pues por toda la región, se sabe de este evento. Y bien, ¿qué le dice a toda la gente que nos ve
aquí en Puntilla Aldama y en varios lugares de San Rafael? Pues de invitarlos que sean partícipes de este evento. Es un evento bonito, muy poco común en las diferentes comunidades de nuestro municipio, porque yo creo que hasta ahorita es en el único lugar que se hace este evento y en la magnitud que se está haciendo. Muy bien, pues ahí está la invitación, amigos, para que asistan al ratito en punto de las 6 de la tarde aquí en el Polvorín. Y bien, amigos, pues ya nos encontramos en la cancha del Polvorín aquí en Puntilla Aldama y nos encontramos nada más y nada menos con el señor Rafa Sánchez, quien es el organizador de este gran evento. Señor, pues ya estamos a unas horas prácticamente. ¿Qué nos puede decir al respecto? De antemano, muchas gracias por haber venido, Chino Noticias. Aquí en todo el municipio de San Rafael nos sentimos muy contentos y más que nada aquí en la comunidad de Puntilla Aldama, ya que en esta calle, que es el Polvorín, hoy en esta noche estarán los Chicos Rebeldes, aparte de un gran desfile que se va a hacer desde el Campo Marte, desfilando por toda la calle principal hasta llegar a este gran evento. Es un torneo de barrios de mujeres. Nosotros nos dimos a la tarea, ya que mi comunidad, porque soy oriundo de aquí de Puntilla Aldama, necesita un poquito más de rejuego, más de impulso al deporte y a otras actividades. Es por ello que me di a la tarea con un grupo de mujeres, amigas mías, y diseñando, ¿para qué? Para hacer este torneo de barrios tan esperado por toda la comunidad. Estamos muy contentos, ya que hoy a partir de las 6 de la tarde habrá un gran desfile con los 4 barrios, más aparte vendrá una banda de guerra, y aparte de los partidos de fútbol, los cuales van a estar aquí en esta canchita, pues vamos a finalizar invitando a toda la población, porque es un baile totalmente gratis, a que vengan a disfrutar totalmente con el calor y la pasión y con los brazos abiertos de mi comunidad, Puntilla Aldama, Veracruz. Pues bien, Rafa, pues ¿qué dices a toda la gente de Puntilla y de las comunidades cercanas? Que sientan lo que nosotros estamos sintiendo, que sientan el amor y cariño que le tenemos a nuestra población, que nos sentimos muy orgullosos donde quiera que hemos andado en diferentes partes del estado de aquí de Veracruz, promocionando nuestro municipio, en primer lugar San Rafael, y lógico nuestras comunidades, a que vengan y que están invitados totalmente a que se vengan a divertir. Pues ahí está, amigos, la invitación para esta tarde en punto de las 6 de la tarde aquí en la cancha del Polvorín, así que los esperamos y al finalizar con los Chicos Rebeldes que van a poner sabor a esta fiesta. Gracias.